Muy buenas, chavales, estamos aquí en un nuevo episodio de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Lo dejamos que teníamos que continuar con la saga especial, que hicimos los 4 primeros combates, así que vamos a ver los siguientes 4. Así que vamos allá. ¿Vale? Lo dejamos justo que hicimos la pelea de Bardock, la pelea contra Willow, la pelea contra Tarles y la pelea contra Slug. Así que hoy nos toca contra Garlic Jr. Destruir la Machio Star. Parece que Garlic Jr. ha regresado desde su encierro. Así que vamos a ver, chavales. No me enrollo mucho más. Vamos al plan. Garlic Jr., who was defeated and sealed by Goku, has been revived and has turned all of humanity into demons. Now, in Goku's absence, the only one to protect Earth is his son, Gohan. Gohan's fight to protect the Earth is about to begin. Destruir la Machio Star. Garlic Jr., a quien Goku derrotó y encerró, ha resucitado. Ahora toda su humanidad se ha convertido en maldad. Durante la ausencia de Goku, su hijo Gohan es el único que puede defender la Tierra. La lucha de Gohan por proteger el planeta está a punto de empezar. Hay que decir que yo películas de Dragon Ball no las he visto todas. He visto la he visto de Broly, la de Janemba, he visto la de las dos de Cooler. ¿Las dos? Son dos, ¿no? De Cooler, sí. Bueno, la de Bills, la de Freezer, la de Broly, obviamente, esas sí las he visto. He visto alguna más, pero ahora no. He visto la primera que salió, la de Dragon Ball original, que ahora no me acuerdo el nombre, pero también la he visto. He visto las androides 13, 14 y 15, eran, creo. Eso también la he visto. Bueno, creo que es una OVA, ¿no? Un especial, no estoy seguro ahora, pero... You still don't get it, do you? The Machio Star is here! And the closer it gets, the more powerful I will become! La de Garlic Jr. vi, pero creo que he visto la primera, no la segunda. Creo, De hecho, es que ten en cuenta que yo muchas me las vi cuando era un niño y no me acuerdo de muchas cosas, la verdad. Vamos ahí, Piccolo. No lo esquiva el cabrón. Vamos a cargar. Va. Vamos. Vale, se transforma. What? Garlic Jr. suddenly got stronger. Gohan, Krillin. I'd worry about yourself first. It looks like I'm just too powerful for you. I wanted to defeat him myself. Ya veis que aquí prefiero estar callado, ¿vale? Para que estéis el combate. Aunque bueno, ya he dicho en varios vídeos, pero estoy jugando a dificultad mínima para que no tener que repetir tantas veces los combates. Y no se haga tedioso en el vídeo, ¿verdad? Hay que decir que las primeras combates que peleé sí que estaban en normal, pero las demás están en fácil. Me da el cabrón. Madre
supongo que viene Gohan. Bueno, le viene antes, vale. Here goes. Hopefully I can at least buy you and Kami a little time. I can help too. Whatever you're doing is not working. Over here. You're not even worth the effort. Pero al final le voy a ganar incluso. Vamos a cambiar igualmente, pero... Ahí viene Gohan. So long as the Macho Star remains, my power is unlimited. Fear and despair shall spread with the light of the Macho Star. Gohan, throw everything you've got at him. You're the only one who can finish him off, Gohan. Just what I had planned. If you're in such a hurry to die, I'll help you on your way. Yes, you did it, Gohan! Un segundo. Vale. Are you getting up already? Creo que no lo voy a matar por poco, tío. Efectivamente, se ha quedado nada, cabrón. Acabamos así y ya está. Vale, primer combate conseguido. Mr. Piccolo, we won, even without my dad. Well, with an opponent as weak as Garlic Jr., we didn't even need Goku. But if it comes again, you'll be able to handle it yourself. I want to train more. Ahí está. Vale, saga especial. El más fuerte contra el más fuerte. Hemos desbloqueado otro de puta madre. Vamos a guardar y vamos a por el segundo combate. Pues aún estoy pensando qué juego subir al canal, ¿eh? Después de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Me lo estoy planteando, pero bueno, ya iremos viendo. Hey, Frieza had an older brother. Give me a break. Cooler's gonna transform. Frieza had an older brother. Give me a break. El más fuerte contra el más fuerte. Frieza tiene un hermano mayor. Dadme un respiro. Dame un respiro, perdón. Okay, this battle looks good. Goku returns to Earth after crushing Frieza. However, the shocking truth is confirmed. Frieza had an older brother who is heading to Earth. Does Goku have a chance of prevailing against an extremely formidable enemy that surpasses Frieza? Bueno, recordemos que Cooler no es canon, ¿eh? Así que en teoría no tiene un hermano, ¿no? Pero bueno. El más fuerte contra el más fuerte. Goku regresa a la Tierra después de derrotar a Freezer. Sin embargo, la terrible verdad se ha confirmado. Freezer tiene un hermano mayor que se encuentra de camino a la Tierra. ¿Goku tendrá alguna posibilidad de derrotar a este formidable enemigo que supera en fuerza a Freezer? Vamos a ver. You! Even Piccolo sacrificed himself for me. A Saiyan born and bred for battle has no need of such feelings.
Uy, que la ha jugado ahí. Segundo. Va, por historia, creo. Ahí está, Super Saiyan. Super Saiyajin. Con estas tonterías, tío. Vale, cuando se ponen en modo tú que es imposible darle, me da una rabia. Nada, que no hay manera, tío. Venga, vas a tomar por culo, venga. Ya me tienes hasta los cojones, tío. Yeah.
Se me da una rabia, no puedo darle. Llevo un rato sin poder darle, me lo estáis viendo, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Ah, que no hay manera, que voy a perder. Voy a perder porque no puedo darle, no sé qué coño pasa, tío. Ah, que no hay manera, que no puedo darle, tío. ¿Qué pasa, tío? Que no puedo darle, tío. Oye, es que me está tocando los cojones, sinceramente lo digo. Ya sabes, es que he perdido. He perdido, porque no le puedo dar un puto golpe. ¿Qué coño pasa, tío? Me la esquiva, cabra. Me da. Madre de Dios, tú. Acabo de ganar con un píxel de vida, tú. Madre de Dios, tú. Joder, tío. Ha sido culpa mía, me enfoca demasiado, tío. Me enfoca demasiado tú en querer ir a darle golpes y ya, me estaba comiendo una polla. Me la he liado yo solo, la verdad. Maestro de milagros, muy bien. Guardamos, segundo combate completado. Y vamos a por el tercero, que es otro contra Cooler, si no me equivoco. Choque de guerreros definitivos. Este es Cooler a punto de transformarse. Tiene un montón de transformaciones. ¿Qué está pasando? Vale, vamos a ver todos. Okay, this battle looks good. An unknown star clings to the peaceful new planet Namek. Goku and the others try to save everyone from danger when Cooler, revived and recharged with a metal body, appears. The death match between the Super Saiyan combo, Goku and Vegeta, and Metal Cooler is about to begin. Choque de guerreros definitivos. Una estrella desconocida se aproxima apacible planeta Namek. Goku y sus compañeros intentan salvar a los namekianos del peligro cuando aparece Cooler, que ha resucitado en un cuerpo de metal. El combate letal entre el Super Saiyan Goku. Si se habla, estaría bien, la verdad. Entre el Super Saiyan Goku Vegeta y Metal Cooler está a punto de comenzar. Vamos allá. Voy a repetir, espero que el nuevo Budokai Tenkaichi, el Parking Zero, tenga estos minijuegos. Obviamente, ya en tiempos de cargas serán mucho menores, incluso no habrá, a lo mejor. Pero yo espero que haga. That's right. Stupid monkey! I'm going to destroy you! Espera, que se curaba, ¿no? Este cabrón. Sí. Se cura si le estoy mucho tiempo sin dar. ¿Me dejas, por favor? Looks like I'll have to go all out. It's time to get serious now. Good. You finally showed your true colors, Super Saiyan. I was beginning to get bored. Let's end this. We'll prove once and for all who's the strongest in the universe. How was I to know it was broken? My only weakness is that I need a big Getty Star's computer to regenerate. As you will be your day. I'm on.
Joder, tío, no hay manera, tío. ¡Hostia puta! Vale, aquí le he cagado ya. Le da sin querer, le da sin querer. Me da. What's wrong? You were so confident a moment ago. It's over, Super Saiyan! Move aside, maggots! I'll handle this! I'm sorry, Vegeta. What? Two Super Saiyans? Don't get the wrong idea, Kakarot. I didn't say this. I just don't want him to. One monkey, two monkeys, it's all the same. I'll wipe you both out. I hope you're ready to die. Antes también, tío. No hay manera, tío. Y ahí viene otro. What? What's going on? We finally beat him, but even if you break this body, the big Getty Star will just make a new one. That is, assuming you still have the strength to fight back. Looks like we have to go for it. I'm getting dizzy. Finish. Okay, I've had enough. It's not very often I agree with you, but I'm really getting sick of him. Creo que lo he derrotado antes de tiempo, ¿no? Que he hecho la de Cooler, yo juraría que vi la primera, pero la segunda.
Metal Cooler sí sé quién es, pero creo que no la he visto. Entonces, yo creo que así acabado me parece un poco. No creo, ¿no? Me acuerdo que eran muchos Metal Cooler, pero ya está. No lo recuerdo muy bien, no me engañas. Que si la he visto, si la he visto, la vi de pequeño y no me acuerdo, no me engañas. La verdad. Ya sabéis que estas batallas tienen también finales diferentes, la de Bardo ya lo vimos, ¿no? Vale, pues van con esto tres, vamos por la cuarta. Hay androides que no conocemos, menos mal que yo conocía, no me lo decía Chad, está el pillín de Krilin. Batalla definitiva, tres Super Saiyans, sí, esta sí que la he visto. Tres Super Saiyans, si no recuerdo mal, eran Goku, Vegeta y Trunks, ¿no? Del futuro, si no recuerdo mal. Pero con los androides sí, que son el 15, el 14 y el 13, puede ser, algo así. Creo que eran el 13, el 14 y el 15, creo, vuelvo a repetir, no estoy seguro. El 13 seguro que estamos viendo aquí, ¿no? Que tenía la transformación esta que se transformaba en un bicho azul, no sé qué pollas. Tras la muerte del Dr. Gero, su ordenador completa el androide original número 13. De pronto, número 13 aparece entre Goku y sus compañeros, los tres grandes Super Saiyans, Goku, Vegeta y Trunks. Luchan con poderes que superan incluso a los de un Super Saiyan. Vamos allá. Goku. This time you're fighting me. All my circuits are dedicated to this. You're welcome to try, but you're hurting innocent people. Obliterate! Yeah! There's one thing you're missing. You're underestimating us. Nothing but a test. Look at you that good mind, Mike. You're not even that good. It's not over yet. Vale, la forma.
your power. Please, lend me your power. Super Saiyan. Goku. Daddy. Goku, show him the power of a Super Saiyan. No le doy. Vale, quería ganarlo con un golpe especial, pero bueno, me da un poco de pereza. Ya está, ganamos. Guardamos por aquí. Vale. You'll show me lots of fights, won't you? There are still androids we don't know about. Glad I met 18, though. Pues con esto hemos hecho 4, chavales. Quedan por hacer 4, 5. Vale, quedan por aquí 3, 4, 5. Me falta por desbloquear 3, porque ahora mismo me falta... Tendremos 13 combates, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sí. 13, así que faltaría... Un momento. Vale. Pues nada. En el siguiente haremos 4 más. Bueno, para que Krillin se calle. Que no se callan, tío, a veces, en este juego. Así que eso. En el siguiente haremos otras 4. Aún faltan por desbloquear 3. Que creo que se consiguen jugando combate. Así que ya está, chavales. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis dejar un like, un comentario y otro tipo de apoyo. Se agradece. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.